convocado, como le decía a nuestros oyentes, a Fernando Borroni. Tito, la verdad que dialogar con Fernando es un placer. Sí. Se lo pedimos prestado un ratito a Víctor Hugo Morales, porque analizar con él la actualidad realmente para nuestros oyentes también va a ser importante. ¿No es cierto, Tito? ¿Qué te parece? Sí. Estábamos ayer escuchándolo también, traicionando un poco la rebelde, pero bueno, creíamos necesario también saber qué era lo que pensaba, porque venía en línea, creo, con lo que planteaba Eve, con lo que plantea Luis, y directamente... ¿Cómo te va, Fernando? Buen día, ¿qué decís? Javier, querido, ¿cómo va? Buen día, Tito, buen día a todos y a todas, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, la verdad, venimos incursionando en este terreno del debate que se está dando en el campo nacional y popular, a propósito de cómo avanzan los pueblos, ¿no? ¿Se avanzan acordando con el poder económico o se avanzan confrontando? Y esto ha tenido un correlato en los últimos días a propósito de la nota de Zayat, del retuiteo de Cristina, los dichos ayer de Eve, ¿no? Sí, vos sabés que... A ver, primero quiero rescatar lo que decías vos como introducción, ¿no? Lo rico y importante del debate, y ojalá esto lo entiendan todos, ¿no? De la necesidad que tenemos dentro del campo nacional y popular de abrir el debate, abrir la discusión por un primer elemento, que tiene que ver con que gobierna un frente político. Acá no gobierna el PJ y los gobernadores, no gobierna el Frente Renovador, ni gobierna el kirchnerismo. En todo caso, gobierna la resultante de esa disputa que se da con toda legitimidad, y es parte de la política, y no debe asustar, con las disputas que se dan dentro del gobierno nacional. Sí es cierto que a uno particularmente le preocupa mucho esta posición que tiene el gobierno nacional, una parte de él, claramente Alberto, de ir a buscar permanentemente la conciliación con actores que en realidad históricamente, esto lo expresó muy bien Zayat en su nota, que históricamente se han opuesto al desarrollo de la Argentina, al progreso de la Argentina. Mira, hoy lo voy a decir en el editorial de unas horas junto a Víctor Hugo, digo, yo voy a hacer el planteo en torno a que ya esta exacerbada búsqueda de la unidad del gobierno, primero que ha fracasado, y hay que decirlo, ha fracasado, y segundo, que parece que tiene características casi infantiles, caprichosas, de una ingenuidad política, realmente es sorprendente. Yo también creo que no es ingenuidad. Ahora, ¿cómo vos querés construir un país con la sociedad rural? ¿Vos la necesitás a la sociedad rural? Sí la necesitás. Vos necesitás a los guías, por supuesto, a los bonistas, a los que manejan la bolsa, a los bancos, por supuesto. Ahora, la cosa es sumarlos, y al sumarlos también conducirlos. Bueno, esto parece lo que no pasa, y a mí me preocupa mucho, y cierro la primera pregunta que me haces con esto, digo, me preocupa porque uno a esta altura no sabe si es, insisto, ingenuidad de parte del gobierno, o en realidad es sostener un discurso kirchnerista, que es la base de su voto, pero en realidad gobernar apoyado desde las estructuras del poder dominante. Porque esto es lamentablemente lo que ha pasado hasta ahora. Tengo esperanzas de que cambie. Pero si no entendemos que la política es confrontación y luego es diálogo. Lo primero es confrontar, primero son tus intereses en la mesa, los intereses míos en la mesa, discutimos, ¿no? Y llegará a distancia de acuerdo o distancia de diálogo. A partir de una confrontación lógica. Bueno, el gobierno eso evidentemente no lo entiende y preocupa. Bueno, la verdad, Fernando, que te preocupe a vos también es una preocupación para nosotros. Yo siempre digo que un poco ese rol que asumió Alberto, y que creo que lo tiene muy claro, y que de algún modo es el que pensó Cristina para su candidatura, claro, ese rol de árbitro entre el poder económico y los deseos, las necesidades, las demandas de los sectores nacionales y populares del pueblo argentino, que se expresa por sobre todo a través de la figura de Cristina, ese rol de árbitro no puede ser el de un árbitro ecuánime, porque en definitiva aquí claro, estamos frente a una parte de desiguales, y tal vez la ecuanimidad claro, no es justicia. Pero claro, pero aparte es que lo he construido sobre una mentira.
A ver, vos nunca podés sentar, y entiendo que va en el mismo sentido de lo que vos decís, Javier, digo, acá no podés sentar en una mesa al amo y al esclavo y decir que vos los vas a hacer dialogar por una Argentina distinta si el amo no está dispuesto a dejar de ser amo. No, digo, no podemos construir un país más justo y más igualitario sobre las estructuras y las bases de un país desigual. Entonces, si vos entendés, a ver, si vos querés construir la pluralidad de voces, pero sostenés que la comunicación es un negocio, como lo sostuvo este presidente, y te reunís con Mañeto, y la verdad es que no estás construyendo unidad. Querés acercar posiciones desde una estructura que ya es desigual. Si vos querés avanzar con una expropiación, que celebrábamos todos los que lo habíamos votado, ¿no? Pero que vos querés adelante una expropiación, pero en realidad, antes de expropiar, te reunís con Vicentín y casi que le preguntás qué hacer. Es obvio lo que te va a decir Vicentín, ¿no? Y después resultó lo que resultó. Por más que se dijo que si el juez no avanzaba, él iba a expropiar. No sucedió. El juez no avanzó, el juez tomó la intervención de Vicentín, la dejó en un costado y no se avanzó con una expropiación. Esto es lo mismo que Amado Gurú se hubiese sentado con los bancos antes de recuperar la CFJP y preguntarles qué pensaban. O decirles, ¿por qué no me dan una propuesta superadora? No, son intereses opuestos al pueblo, pero no porque lo digamos nosotros, Javier, porque lo dice la historia. Entonces, negar esa historia para construir un gobierno que quiere recuperar la patria, preocupa, digo, de verdad te preocupa. Entonces, me parece que estamos en un momento, y ayer un poco lo marca Eve, estamos en un momento en donde nosotros tenemos que evitar la sospecha. Y te lo quiero decir con toda sinceridad, hago el esfuerzo todos los días para evitar la sospecha. Cuando digo evitar la sospecha, ¿qué es? Es todavía creer que hay una mirada virginal y romántica de este gobierno para cómo podrá salir a flote la Argentina. Quiero creer que, porque uno si se quiere y en relación a la historia del otro podría ser mucho más duro, ¿no? Ahora, saquémoslo esto y pensemos que en realidad hay una estrategia política que es equivocada, que lo dijo Zayat con maravilla, y que por supuesto Cristina abre el escenario, y saliendo a poner en sus redes diciendo nunca leí un mejor análisis político que este en años. Bueno, claro, está diciendo que comparte, y ahí era un quilombo bárbaro, y el otro día Eve, que no se calla absolutamente nada, cosa que celebramos y agradecemos, pero bueno, te tenés que sacar la foto el día de julio con lo que tú lo sacaste, ¿eh? Y te dice que puede ser una táctica. Sí, bueno, qué sé yo, lo hice otro día para ser una táctica. Porque la verdad es que un 9 de julio, el Día de la Patria, sentado como antipatria, lo corro de esto a Dader, si me gusta más o menos Dader, la CGT claramente no es antipatria, pero digo, te sentaste con... Mientras pasabas un spot, mientras pasabas un audiovisual, con los niños y las niñas hablando en idiomas originarios, en quichua, guaraní, leyendo el Congreso de Tucumán, lo tenía sentado el presidente de la sociedad rural. O sea, contame cómo lo haces para unir comunicacionalmente a los que se robaron la tierra históricamente con las víctimas que perdieron sus tierras. Digo, nada, me parece que son fotos que no gustan, pero bueno, tenemos que analizar la película, ¿no? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Yo te ahí te estaba escuchando y Luis plantea acá a diario, viene ya hace dos semanas, ¿no?, planteando esto, que las verdaderas contradicciones son imperio-nación, pueblo-oligarquía, que tenemos que terminar con este romanticismo de la unidad que podía servir para las elecciones, pero que ya llega un momento en donde esto hay que profundizar y hay que elegir para qué lado ir, ¿no? Creo que es un poco lo que Cristina y Eve, Cristina el sábado, Eve ayer, Luis, si escuchan la editorial de Luis del viernes, nombra a Cristina, a Eve y a él, ¿no? Es una cosa que se anticipaba, se veía venir, porque no daba para más esto. Sí, claro. Bueno, y por suerte, sí, estoy muy de acuerdo, por suerte apareció como límite. Ahora, cuando el presidente de la Nación dice, yo avancé con la expropiación de Vicentín y creí que se iban a poner contentos y me terminaron diciendo de todo. Esto, a ver, esto es para
no sé, es como incomprensible, ¿no? Porque es muy fácil leer esto, porque evidencia hacia dónde está mirando. Claro. Porque ¿quién son los que no se pusieron contentos? ¿Cómo? Creo, claro. Digo, ¿quién son los que no se pusieron contentos? Pero a mí lo que me da, a ver, todo lo que estamos hablando acá, estoy convencido que queremos que Alberto sea uno de los mejores presidentes de la historia. Ahora, hay que leer la historia para entender que los mejores presidentes que ha tenido este país han tenido una clara decisión para quién gobernar. Entonces, no estoy diciendo, y esto lo aclarabas vos, Javier, también al principio, no estoy diciendo que las formas con las que hoy gobernar deben ser las formas del kirchnerismo en su mejor momento. No. Está claro que las formas de Cristina, en este presente, a mí las formas de Cristina me encantan, en lo personal. Ahora, en este presente, claro que tensionarían, venimos de una Argentina muy particular que dejó Martí destruida, con mucha tensión, con mucha violencia, la misma Cristina lo entendió, que se necesitaba una persona que pueda abrir puertas. Alberto lo cuenta en un libro que salió hace poquito de él, que ahora lamento no recordar el autor, donde él dice, mi tía me dijo, tenés que ser vos, porque vos te van a abrir todas las puertas que a mí me van a abrir. Por tanto, claro. Cristina tenía muy claro que la estrategia era un Alberto y no una Cristina, sino la candidata hubiese sido ella. Ahora, sí. Insisto, construir puentes hay que mirarlo a Néstor, porque Néstor Kirchner construyó puentes, construyó una transversalidad sobre un país en ruinas, pero también disputó. Y en todo caso, era uno y uno, uno y uno, uno y uno. Sí, claro, Néstor Kirchner le dio la fusión de Clarín y Multicanal. Está bien. Cuando comenzaba el gobierno de Cristina y que todavía, particularmente, había sido un triunfo electoral, pero todavía no había espalda política para Néstor Kirchner. Ahora, cuando el kirchnerismo tuvo espalda política fue por la ley de medio, ¿no? Ahora, yo no me quiero poner, se digo, ni en confianza como si no me estuviese escuchando a nadie. Digo, si yo hago el recuento de las cosas que ha hecho Alberto y que ha dicho Alberto desde que asumió, cada vez me preocupo más, ¿no? Y las fotos que se sacó. Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos desde el campo nacional y popular? Es que el frente de gobierno no se puede quebrar, de ninguna manera, porque si no, se pierde otra vez. Ahora, yo tengo dos preocupaciones, si me permiten, se las digo rapidito. Una, sí. una que tiene que ver, por supuesto, con poder sostener un frente de gobierno, entendiendo que cualquier quiebre es facilitar el camino que vuelva la derecha, pero entender que dentro del frente tiene que haber esta discusión, y entender además que la Argentina camina hacia el bipartidismo, hacia un bifrentismo. En realidad, ¿no? Bueno, todo el campo nacional y popular de un lado, toda la derecha retardataria del otro. Y dentro del campo nacional y popular, tiene las expresiones de derecha que es masa, el centro, en la centro derecha, que entiendo que hoy es Alberto, y la izquierda, la centro izquierda, que es el kirchnerismo. Bueno, habrá internas, habrá pulsiones, alguna vez tendrán sus candidatos los sectores más de centro y en algún momento más popular, es propio del peronismo, ¿no? Es un poco la lógica del Frente Amplio en Uruguay. Tabaré era lo mismo que Mujica, ¿no? Pero jugaron dentro del frente. Digo, eso es la responsabilidad que tenemos todos. Ahora, mi real preocupación es que en la foto gestual, amorosa, de amistad, como lo ha expresado el presidente, entre Alberto y Horacio Rodríguez Larreta, haya en realidad la foto que quiere el establishment, que es construir la alternatividad en la Argentina con una derecha seria, entre comillas, digo seria en términos de lo que quieren vender, no en términos de lo que es. ¿No? La derecha ideal, la derecha seria, la derecha sensible, la derecha que no bolsonarista, o sea, la derecha no Bullrich, no Macri, no Pichetto. Y por otro lado, el progresismo respetable, no populista, como lo diría la derecha. Claro. Que no discuta, en definitiva, tampoco el status quo, sino que llega a exactamente, o sea, pongamos la alternativa A, la alternativa B, que uno se la dé de una cosa, que el otro se la dé de otra, pero que nadie cuestione el modelo. O sea, pongámosle trapón al kirchnerismo. Es la lógica de construcción política que ha tenido Chile en los últimos años, por eso la gente explotó, y el pueblo se levantó, y a Piñera lo salvó la pandemia. Ahora, vamos a ver qué pasa después, pero en Chile se repartieron en los últimos años el poder entre Piñera y Bachelet, con todo el cariño de Bachelet, derecha y centro-izquierda, pero ninguno de los dos puso en discusión los 30 años del modelo pinochetista. Claro. Bueno, yo creo que la región camina hacia ese lugar. La derecha entendió que después del proceso de los 12 años, donde los gobiernos populares avanzaron,
la derecha entendió que había que venir de una manera brutal. Entonces aparece Trump, aparece Bolsonaro, dos desheredados de la política que se le caen por, y el ignorante de Macri que se caen por su propio peso. Entonces ahora se reconfiguran. Y ahora es construir una derecha sensible. Entonces va a aparecer el juez Moro en Brasil, lo están preparando, que fue el tipo que metió preso a Lula, fue el ministro de Bolsonaro, pero es la derecha seria, respetable y democrática, entre comillas. Y acá la reta, y yo creo que estoy convencido que el establishment quiere, de acá a final del gobierno de Alberto, unas elecciones, la reta al alto. Con tal de que no avance lo que realmente les preocupa, que es el dinerismo, ¿eh? Claro, claro, claro. Incluso sueñan con un Alberto Lenin Moreno, cosa que veo difícil que pueda llegar a pasar, ¿no? Una traición dentro mismo del seno. Bueno, bueno, eso es de preocupación, ¿no? Yo creo que, a ver, yo creo que nuestra... A ver, se lo voy a decir en confianza. Yo creo que a veces... No quiero desalentar con esto, todo lo contrario, quiero hacer esfuerzo también para uno mismo, por supuesto, porque es poder pararse sobre una realidad y quedarse con la película, tratar de mirar la película y no mirar una foto. Yo estoy empezando a entender que, insisto, esto no es ser pesimista, que esto es como el segundo partido de la Copa Libertadores, uno hace entender mejor que nadie, Javier. Digo, viste cuando ganaste de local, ganaste de local, va de visitante y qué sé yo, a Brasil, por decirte, y te metes atrás porque el empate te clasifica. Bueno, sí. Yo creo que estamos jugando al empate. Alberto no ataca, no hace goles y no los va a hacer porque no cree en eso. Y lo único que tenemos que tratar es que no nos hagan goles a nosotros. Y con el empate pasamos a la segunda ronda. La segunda ronda es votar un gobierno que quiera transformar a la Argentina y no administrarla. Creo yo. Entonces, a veces creo que hay que bajar las expectativas. Y esto yo sé que se toma mal, lo he dicho en algunos medios también que me han entrevistado y algunos hasta se enojan, pero yo lo digo queriendo que a este gobierno le vaya extraordinariamente bien. Pero la realidad es que creo que Alberto hasta hoy está respondiendo a su historia. A la historia que ya le conocemos y que le tuvo como excepción el gobierno de Néstor. Como excepción, el gobierno de Néstor. Ahora, digo como excepción ideológica el gobierno de Néstor. Entonces yo creo que nosotros tenemos que bajar el nivel de expectativa, y eso no significa bajar el nivel de lucha, eso no significa bajar el nivel de debate. Pero uno, con todo el respeto y con todo el profundo deseo que a este gobierno le vaya bien, digo, señores, es Alberto Fernández, ¿qué esperamos? De verdad. O sea, casi como en secreto se lo digo. Es Alberto Fernández. Con toda la buena intención. Entonces, bueno, nada, ¿no? Es compleja la situación, es muy compleja. Y para eso necesitamos de tu opinión, para ir desandando ese camino. Así que te agradecemos muchísimo, Fernando, por esta participación tuya en el programa. Era un día muy especial, porque viste que nos hablamos del positivo de Luis. Así que te agradecemos muchísimo. Sí. Sí, yo me enteré anoche que tuve la posibilidad de charlar un rato con él. Sí, la verdad que es... bueno, esperemos que esté bien, es un tipo fuerte, se ha bancado todas. Le va a ganar también a esto, sin duda, pero nada, deseándole que se ponga bien y deseándole que pronto también se recupere su libertad, ¿no? Y que de alguna manera pueda volver a ese espacio que lo ha constituido en lo que es, un militante, un luchador, y un tipo tan estigmatizado por el modelo que habla de lo bien que ha hecho en su vida, ¿no? Cuando el modelo decide perseguir, es porque las cosas las ha hecho bien. Errores, sí. Después me temo todo, pero bueno. Pero bueno, ojalá se ponga pronto muy bien y así va a ser seguramente. Gracias, Fernando Borroni, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vos, gracias a ustedes. Abrazo enorme. Abrazo. Qué bueno haberlo tenido a Fernando, para charlar en esta mañana. Uh-huh. Interesantísimo el análisis que ha hecho de esto que se está dando, ¿no? Este debate que se está dando dentro del propio espacio del Frente de Todos.